parecen bastante bien. Continuamos con la serie estudiada, chicos, con mi hermana. ¿Qué tal, Michelle? Y bueno, chicos, en esta ocasión continuamos con la serie. Pues más que todo, mucha gente me estaba pidiendo la serie. Y la verdad es de que tenía bastantes ganas de jugar. Y ya saben que van a agregar un nuevo boss, por lo cual vamos a tener más cositas que hacer. Y pues también me gustaría encontrar un templo del océano y todas las cosas nuevas, chicos, que han agregado. Y pero en esta ocasión estamos con mi hermana. Si la ven que no tiene casi cosas, es debido a que está jugando en otro dispositivo, debido a que la tablet de ella, pues en sí ahorita estaba descargada. Y pues dije, ay, te voy a prestar un dispositivo por mientras graba. Igual todo lo deja en un cofre ya que se salga y pues lo agarra con otra cuenta, la cuenta que tiene, o básicamente el teléfono que tiene, pues todas las cosas de ella. Y bueno, chicos, vamos a ver, pues más que todo como resumen, chicos, les quiero comentar de que vamos a seguir con la serie. Claro que sí, mucha gente me la estaba pidiendo. Sí, vamos a seguir con la serie, vamos a hacer más cosas. En esta ocasión solamente hicimos una casa, ya saben que quiero hacer otras construcciones. Más que todo quiero que quede como una ciudad para después guardar el mapa, obviamente hacer un respaldo e invitar a suscriptores. Y yo digo que sería un episodio especial. La verdad estaría bastante genial, chicos. Y pero en esta ocasión les quiero comentar, y pues más que todo les quiero comentar, de que me pueden hacer preguntas con el hashtag AndrewyArmy, chicos, en Twitter. Y yo a toda la gente que me está haciendo, igual me la puedes enviar a mi Twitter. Y todas las preguntas las vamos a estar contestando en la serie Survival mientras jugamos. Yo digo que sería algo bastante entretenido. Y pues se me hace ya un poco mejor, debido a que pues le daría más entretenimiento a la serie. Y más que todo para que entiendan un poquito de todo lo que hago detrás de esto. Y pues que me conozcan un poquito más. Y bueno, chicos, pues como primera pregunta vamos a ver por acá. Dice Kenex Muñoz. Dice, mis preguntas son, ¿cuántos años tienes? Tengo 16 años, dice, ¿por qué cambiaste tu intro? ¿Cuál mi intro? Tal vez mi intro de mis videos sí se haya modificado, que antes decía, ¡ey! ¡Buen chicos, ¿cómo están? Y antes decía también, ¡ey, cómo están, Andrés! Sí, hay muchas intros que tengo, pero pues yo las utilizo dependiendo, no sé, o sea, dependiendo de la emoción que traiga y todo eso. Y sí, le he cambiado porque con el tiempo, pues uno tiene que cambiar, obviamente cambios buenos para ser mejor. Y le doy un poquito de variedad, yo digo que estaría bastante bien darle variedad a los videos. Y bueno, chicos, como otra pregunta tiene Bobpit04, dice, si pudieses viajar al pasado, ¿qué cambiarías de tu personalidad y vida en YouTube? Si pudiera viajar al pasado, la verdad es de que lo único que cambiaría es de que pues me hubiera plantado, sino que hubiera aprovechado en los tiempos cuando podía ver, pues básicamente, no sé, en sí, yo digo que no cambiaría nada, porque la verdad es de que yo digo que todo es circunstancial, y mediante las cosas que he hecho, pues he llegado hasta aquí, así que no cambiaría nada. Dice, a ver, vamos a seguir bajando, dice, ¿te han acosado por llamadas a casa o simplemente ir a tu casa? No, aún no me han acosado. Yo digo que no soy muy conocido, tampoco es para tanto de que, ah, YouTube, soy súper conocido. No soy tan grande aquí en YouTube y tampoco, o sea, nunca me han acosado. Pero pues, o sea, es que hay muchos youtubers, sí, que van a su casa y que no, y que cada día lo están acosando y todo eso. No, la verdad, por el momento no. Y bueno, chicos, acá está mi hermana, le vamos a ayudar a terminar su casa. ¿Ocupas madera, muchacho? Dice, otra pregunta, dice Alejandro Cabez, dice, ¿tu hermana tiene canal de YouTube? Por el momento no tiene canal de YouTube, yo no sé, pero pues no tiene. Y pues no sé por qué preguntan eso. Sí, no tiene, a ver, vamos a ver por acá. Dice, ¿qué relación tiene tu familia sobre ser YouTuber? La relación en sí no es grande, pero pues sí, la gente sabe de lo que hago, qué es lo que grabo, qué es lo que subo y todo eso. Pero en realidad no es algo que, wow, o sea, es que me tengan súper admiración. La verdad es que no, es algo normal, es como si tú trabajaras en otra cosa o subieras o hicieras otra cosa. Pues es lo mismo, o sea, ya saben. Dice, ¿a cuántos años tuviste tu...? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ir bajando. ¿Qué te inspiró ese youtuber? Ya la contesté. Dice, ¿harías un video con un youtuber? Sí, me gustaría hacer colaboraciones, pero ya saben, chicos, yo al momento de hacer colaboraciones, la verdad es de que no estoy súper preparado porque nunca he hecho una colaboración. La verdad es de que es algo que mucha gente me preguntaba de que si por qué nunca he hecho colaboraciones. La verdad es de que pues no se ha dado la oportunidad de dar una colaboración. Sí he grabado con canales muy muy pequeños, pero realmente son colaboraciones con suscriptores y pues no es colaboración de típico que sale en un canal. Los dos salimos en los dos canales, sino que en veces me invitan a grabar, en veces juego con ellos y no sé qué estoy grabando y al último me doy cuenta. Pero no he hecho colaboraciones en sí y oficiales, se puede decir, pero sí que he grabado con suscriptores. Pues la verdad es de que todo lo que yo en YouTube nunca he
tratado de grabar con nadie, porque la verdad yo siempre les he dicho, chicos, no es necesario crecer mediante colaboraciones, pero sí es divertido. Yo sé que para muchos suscriptores se le hace divertido ver a sus dos youtubers que les gustan en un video, la verdad está bastante genial. Posiblemente pronto tengan colaboraciones con otros canales y pues la verdad estaría bastante genial. Ivana Venezuela, un saludo. Y pues chicos, tenemos otra pregunta, dice, ¿qué harías si en un HC te toca hacer, what the fuck, esto no lo voy a contestar, what the fuck? Dice, Andrés Valela dice, ¿cuánto fueron tus primeras metas en YouTube? La primera meta pues realmente fue llegar a los 1000 suscriptores. Cuando recién empecé, o sea, y dije, wow, llegar a 1000 suscriptores, wow, es una gran cifra. Ya que llegué, chicos, me planteé llegar a 10,000. Y así poco a poquito, pero en sí la primera meta que tuve era pues más que todo seguir adelante y poder, lo que viene siendo, divertir a la gente con mis videos. La verdad es que a mí los números no me importan, a mí lo que me importa es de que ustedes les gustan los videos y que sigan aquí acompañándome día tras día. A ver, vamos a iluminar la casa por acá, chicos, y contestando las preguntas. Dice, ¿qué significa tu skin en Minecraft? Ander Ramírez, de Ander Ramírez. Mi skin en Minecraft en sí significa, es que yo soy muy fan del tema de los soldados del Army, de la Marina, de todas las fuerzas especiales, toda la guerra y todo eso. Me encanta ese tema, chicos, incluso soy super fan de Call of Duty, soy super fan de GTA V, soy muy fan de este tema. No es que me guste ver muerte ni nada de eso, sino que me gusta el tema militar, lo organizado, todo eso me gusta. No es que me guste la muerte, repito, es que me gusta la seguridad y todo eso. Y yo digo que tal vez los juegos hayan afectado a mis gustos, pero pues sí, está bastante genial. Mi skin en sí, ya saben que es un soldado. Ahorita no traigo skin por el bug de Minecraft. Soy Alex. Pero sí, o sea, significa un soldado. Incluso, como les digo, son fuerzas especiales. Pero pues sí, o sea, mi gusto viene de ahí. O sea, me gusta el tema militar y todo eso. Ya saben que incluso el Android del canal, el logo del canal, es un Terminator. O sea, es militar. La verdad, me encanta el toque ese militar. Da como fortaleza, no sé, la verdad. Me gusta el estilo del militar. Y bueno, chicos, vamos a otra pregunta. Jesús PvP Minecraft dice, ¿cuándo empezaste en YouTube y cuál lo...? Dice, ¿cuándo empezaste en YouTube y cuándo lo piensas dejar? Empecé hace un año y medio, por ahí. Y por el momento no pienso dejarlo, chicos, la verdad. Es que mucha gente... yo lo considero un trabajo, chicos, en sí. Y me lo tomo muy en serio, pero no es que se gane muchísimo aquí. Ya saben que esto de YouTube es muy mal pagado. Y pues realmente no lo pienso dejar por el momento, chicos. Por el momento no me consume 100% de mi tiempo. Tal vez sí me consuma muchísimo tiempo, porque realmente me lo tomo en serio. Subo pues regularmente contenido, soy bastante activo. Y por el momento no he pensado dejarlo. Tal vez a un día, no sé, pero no creo, la verdad. Lo que me motiva a seguir adelante aquí pues es toda la gente que está atrás de él. La verdad es de que ya somos muchísimos suscriptores en el canal. Y por el momento se me hace como un tipo abandono, o sea, no lo abandoné cuando tenía menos suscriptores. Y yo digo que aún ahorita que tengo un poquito más suscriptores, pues la verdad es de que pues está difícil dejarlo. Tal vez sí lo dejaría por algún problema muy grave, o no sé, o sea, es que tampoco lo dejaría al 100%. No sé, sería algo muy fuerte, o sea, que muriera o algo así grande. Pero por el momento, chicos, no lo pienso dejar. A ver, seguimos con la siguiente pregunta de Josué Droid. Dice, ¿qué te inspiró a ser youtuber? Una de las causas que me inspiró, pues ya lo había comentado, pues básicamente ver a otros youtubers que, pues no que subía lo mismo, porque yo la verdad me inspiré de otros youtubers. Como en ese tiempo, yo cuando empecé hace 2 años, apenas iba empezando Vegeta, iba empezando muchos youtubers, chicos. Realmente de la comunidad de NCP no conocía a ninguno, hasta que yo, muchos han de saber de que yo empecé con tutoriales pro Android. La verdad fue uno de los youtubers que también, pues, no sé, me motivó, pero en sí no tiene nada de parentesco mi canal con el de él. Pero me gustó, o sea, me gusta la tecnología, me gustó el Android. Y de repente conseguí encontrar el Minecraft Pin, me lo enseñó un primo. Y no sé, o sea, surgió la magia y aquí estamos. A ver, vamos a seguir con la siguiente pregunta, a ver qué me hacen. A ver, a ver, vamos a seguir con las preguntas, chicos. A ver, dice... A ver, dice, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Uriel Ivana Valenzuela, es Uriel. A ver, vamos a seguir leyendo las preguntas. Dice, Android, la pregunta es de Omar Hoss, YouTube, dice, si pudieras viajar en el tiempo... Ah, pues ya la leí.
de carrera de YouTube, pues básicamente son preguntas semejantes, chicos. Les recomiendo, si ya ven la película, la pregunta repetida, por favor no la vuelvan a poner. Y digo que hasta aquí vamos a dejar las preguntas y vamos a seguir con el gameplay. A ver, le voy a ayudar a mi hermana a seguir mirando. A ver, tengo la espada aquí, chicos, esta tiene aspecto ígneo. Ya tengo afilado 5, pero no las he juntado debido a que... para el momento no lo ocupo, el afilado 5. Tal vez también, Michelle, vamos a tener que mejorar el arco para tener un poder 5 o algo así, para cuando nos toque el Wither poder matarlo rápido. Y sí, o sea... A ver, otra pregunta acá del Alfonso que me llegó ahorita, dice... Alfonso OMG Pro dice... si te dieran la oportunidad de ver a todos tus que te quieren... ¿Aceptaría? Saludos de México. Un saludo, Alfonso. La verdad es de que sí, sí lo aceptaría. O sea, no es que le tenga miedo a los suscriptores. No sé, esa pregunta obviamente yo digo que todo youtuber diría que sí. No sé, no conozco a ningún youtuber que le tenga miedo a sus suscriptores. Pero sí, sí lo aceptaría. La verdad me encantaría algún día conocer a todos los suscriptores, a todas las personas que me miran tras día. Gracias a una aplicación que se llama Cancor, que de vez en cuando hago directos en Twitch. He conocido bastantes por llamada, no los he visto, pero sí los he conocido en voz y llamada y todo eso. Y la verdad es que me quedo bastante, no sé, me quedo como WTF, toda esta gente que me sigue, gracias a todo este contenido. La verdad es de que tú cuando empiezas en YouTube no piensas llegar a tanto, y para mí tener varias personas en una llamada que pues espontáneamente se fueron juntando mediante este video y cosas así de YouTube, la verdad es que me pone bastante feliz. Vamos a ver, dice, a ver, vamos a seguir leyendo las preguntas. A ver, mucha gente me pregunta. A ver, dice. A ver, la pregunta me está comiendo la mente. Dice: ¿tú creaste tu skin? Y si sí fue, ¿en qué te inspiraste para hacerlo? Sí creé mi skin, chicos. Yo sí creé mi skin en sí, porque era verde, pero yo lo cambié de color y aparte le puse unas modificaciones. Y sí, ¿en qué me inspira hacerlo? Pues obviamente ya les dije, en un militar. Es un army. Y pues nada, chicos, vamos a ir adelante. A ver, vamos a ver si no hay otra pregunta, chicos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años, creo que ya la comenté al inicio. A ver, vamos a ver. Dice, si te pudieran dar la oportunidad de viajar, ¿a dónde irías? ¿En el mundo? No sé, es que, pues, ¿en el planeta Tierra o de todo el mundo, verdad? Pero, pues, la verdad, yo tengo mucha curiosidad de ir a China, no sé por qué. Es uno de los países tercermundistas que, la verdad, me da mucho la atención ir a visitar, pero por el momento no se ha dado la oportunidad. Pero, la verdad, es uno de los países que algún día voy a ir. La verdad, es algo que me llama la atención, no sé, o sea, para gustos, colores, y pues, nada. A ver, vamos a seguir adelante. ¿Cómo te animaste a ser youtuber? Yo digo que ya lo contesté, Sergio Díaz. Sí, ya lo contesté. Y bueno, chicos, yo digo que hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado, es un preguntas y respuestas junto a la serie. Yo pienso que si ustedes me quieren hacer sus preguntas, envíenmelas por Twitter, el link lo tendrán en la descripción. La verdad se agradece bastante, aquí mi hermana casi terminó, ¿verdad, Michelle? Y pues nada, muchas gracias por el apoyo, la verdad se agradece bastante. Y pues nada, espero pues haberle contestado sus dudas. La verdad es de que no había muchas preguntas porque solamente puse un tweet. Yo y pues me fueron haciendo las preguntas. Espero un momentito y ya pues iniciamos el directo. Digo, el directo, el gameplay. Así que para nada, chicos, muchas gracias por todo. La verdad se agradece bastante a toda la gente que está siempre apoyando los videos. Y pues nada, gracias por estar aquí. Y pues estamos aquí con la Michelle Gamer. Así que para nada, me despido, cuídense mucho, adiós.